Megapresas. Son las superestrellas de la ingeniería civil y contienen cientos de millones de metros cúbicos de agua. Algunas producen electricidad de la magnitud de reactores nucleares utilizando solo la fuerza del agua. Sin embargo, construirlas requiere esfuerzos gigantescos. Son obras faraónicas que a menudo pulverizan récords. Como la de Serre-Ponçon, en los Alpes franceses, que en 1959 alcanzó la fama por ser el mayor dique de Europa. La cantidad de material asciende a 14 millones de metros cúbicos de tierra y piedra. Eso es 6 veces la pirámide de Keops. Pero ¿cómo se levanta un muro de 120 metros de altura? Con maquinaria nunca vista en una obra. ¿Cómo transforman los trabajadores un valle en un deslumbrante lago artificial? Otros diques parecen modestos en comparación. No obstante, ocultan instalaciones de una producción extraordinaria. Como el de Romanche-Gavet, donde construyeron la central eléctrica en el interior de la montaña. Se tuvieron que montar varios cientos de toneladas de maquinaria en cavernas de roca de la altura de un edificio de 7 pisos. Otra planta de gran potencia ha superado incluso esta hazaña. Gran Mesón, donde se tardaron 10 años en excavar un conducto que proporcionara la avalancha de agua más pronunciada para conseguir el máximo impacto en su punto de destino. Y donde la única zona posible requería un esfuerzo titánico. Un dique de 160 metros de altura. Es la mitad de lo que mide la Torre Eiffel. Nos sentíamos como hormigas. ¿Cómo pudimos conseguir esto? Sin embargo, el agua no se detiene en la base de la presa. Los mineros alargaron el conducto en una pendiente vertiginosa de 1000 metros de longitud. Con una presión de 100 bares, la fuerza hidráulica que impulsa sus turbinas hace de Gran Mesón la planta hidroeléctrica más potente de Europa. Crear un conducto vertical 3 veces más grande que la Torre Eiffel es una auténtica novedad. Gran Mesón, la presa más potente de todas. Romanche-Gavet, la más avanzada a nivel técnico. Y Serre-Ponçon, una de las obras de construcción más grandes hasta la fecha. Entre imponentes montañas, megapresas de dimensiones formidables. Megapresas. Siempre hemos construido diques. Una presa situada a través del curso de una corriente proporciona un embalse y permite el uso del agua al desviarla. Se ha hecho a lo largo de los siglos para regar los campos. A finales del siglo XIX, se dispuso de otro método para usar el agua. Sobre todo en la región alpina. Las masas de agua se pueden dirigir a través de conductos subterráneos. Y utilizarse para impulsar turbinas y así generar electricidad. Podemos pasar de 0 a 1800 megavatios en menos de 3 minutos. Es una cantidad de potencia comparable a la de un reactor nuclear. Si bien se necesitan décadas de estudio y esfuerzo para llegar ahí. Es necesario controlar el medio ambiente para provocar una cascada de agua capaz de poner en marcha la maquinaria pesada. Construir la presa más alta de Europa requirió equipamiento nunca visto en Francia y la creación de un lago artificial. Fue una obra desmesurada. Serre-Ponçon es una gigante entre gigantes que hizo realidad los sueños de los ingenieros civiles.
A comienzos del siglo XX, a un ingeniero llamado Ivan Willem se le ocurrió una idea para construir un dique a través del río Dugons, en el sur de Francia. Identificó Segponson como el lugar idóneo, porque el río pasa a través de un cuello de botella natural entre dos formaciones de roca. La ubicación puede ser perfecta. No obstante, la tecnología de la época no permitía un proyecto de ese tamaño. Consiste en nada menos que en bloquear el río con una presa para transformar el valle que hay debajo en un inmenso lago y excavar un túnel para conducir el agua hacia la central eléctrica. El desafío es demasiado complejo y las dimensiones superan las posibilidades de aquel tiempo. La capacidad industrial de la nación tarda medio siglo en permitir a sus ingenieros construir un dique en el valle. Su objetivo es producir electricidad y proteger a la población local del impacto devastador de un río incontrolable. Gracias a sus fuertes corrientes, puede alimentar con energía una planta hidroeléctrica. Pero para conseguir esto hay que excavar pozos dentro de las montañas a través de los cuales pueda precipitarse el agua para propulsar las turbinas gigantes. La zona es la que previó Ivan Willem, la brecha más angosta del valle. Sin embargo, la futura presa tendrá graves consecuencias para los que viven por debajo. Para construir una presa es necesario inundar un valle. En Segponson, para transformar el valle en un embalse, se impone un éxodo casi bíblico de varios cientos de familias. El diluvio artificial supone el fin de los dos pueblos enteros. Ubay y Sabin. Ambos tienen que ser evacuados. Es una gran operación en sí misma. Nos dijeron que tenían que arrasar el pueblo. Tenía 1.500 habitantes por entonces y tres fábricas. Fue muy doloroso. Hubo que desplazar familias enteras. Hacen volar los pueblos. EDF, la empresa eléctrica estatal, accede a reconstruir una parte de Sabin, unos pocos kilómetros más adelante, sobre los bancos del proyectado lago. El nuevo pueblo se llamará Sabin-le-Lac. Y así, antes de inundar el valle, se convierte en el escenario de otra gran proeza de la construcción. Lo más destacado de Segponson es su puente, destinado a unir las dos orillas del lago una vez que se inundara el valle. Tiene casi un kilómetro de longitud. El nuevo puente permite a los habitantes de Sabin-le-Lac una perspectiva diaria del progreso de la presa en construcción. Los cimientos del colosal dique requieren un solar seco. Es imposible levantar una presa de ese tamaño a través de una corriente de agua. Así que la primera tarea fue desviar el lecho del río. Es un prerrequisito esencial. Los mineros deben excavar un canal en la montaña para desviar el río de su ubicación actual. ...600 metros corriente arriba... ...hace su entrada una nueva megaestrella... ...en el reino de las megaestructuras. Para horadar la roca se utilizaron unos motores llamados Jumbo. Los Jumbo son un invento de los años 1950. Un andamio que pesa 70 toneladas... ...sostiene 15 perforadoras de aire comprimido. Un gigante como ese había sido utilizado para excavar el túnel del Mont Blanc. Esta es una réplica reducida, diseñada para perforar dos canales, cada uno de 4 metros de diámetro y 900 metros de longitud. Gracias a las perforadoras Jumbo, los mineros pueden colocar los explosivos en las profundidades, lo que es mucho más efectivo que detonarlos cerca de la pared de roca.
Una vez presionado el botón, retiras las rocas del suelo y empiezas de nuevo. Solo esta fase lleva varios meses, mientras las perforadoras excavan dos galerías paralelas. Una longitud en total de 1.800 metros y un diámetro combinado de poco más de 10 metros. No obstante, para enviar agua a través de estos conductos, se necesita un dique propio. Tuvieron que construir un pequeño embalse, corriente arriba, para desviar el río. El dique de 14 metros de altura tiene la única función de desviar los ríos Dugans y Ubay hacia los dos conductos. De este modo, el agua se precipita a través de la montaña y termina en un pequeño lago. Pero esto no es el final. Una vez que el río fue desviado, pudieron trabajar en suelo seco para construir la verdadera presa. Pero antes de eso, es necesario preparar los cimientos. El agua no solo debe filtrarse al interior de la presa, sino que tampoco debe abrirse camino por debajo. Sellar el suelo varios metros bajo tierra es un nuevo e importante desafío. Idearon una técnica que permitía taponar el suelo, haciendo una perforación profunda e inyectando una mezcla de hormigón y arcilla llamada bentonita. Este procedimiento fue esencial para poder construir una barrera en Secponson. Cuando los cimientos están sellados, puede iniciarse el trabajo en los dos lados de la presa. Para levantar el dique, los proyectistas deciden usar materiales locales. Es una cuestión de economía en términos del transporte, pero también está determinada por las características de las rocas. Cumplen a la perfección con la impermeabilidad requerida. Se necesitan grandes cantidades de tierra para levantar una barrera como esta. Ahora bien, la presa no es solo un gigantesco montón de rocas. Su núcleo constituye la parte estratégica que tiene que resistir la inmensa presión del lago detrás de él. Y de nuevo, los materiales adecuados no están lejos. La presa interior está hecha de arcilla de la región de Provenza. Es blanda, flexible y densa al mismo tiempo. Todas las cualidades necesarias para retener millones de metros cúbicos de agua. El núcleo se eleva mientras van añadiendo 50 toneladas de arcilla cada día. En el fondo, la arcilla está mucho más condensada debido a la presión desde arriba. Y así, poco a poco, fue tomando forma de pirámide. Una pirámide de más de 10 metros de altura, del tamaño de la abadía de Westminster en Londres. Con un volumen de 2 millones de metros cúbicos, flanqueada por laderas de 6 millones de metros cúbicos cada una. Es la primera vez que se acumula una masa tal de materiales en Francia. Es imposible imaginar una obra como esta con camiones convencionales descargando rocas enormes. Aquí también son indispensables camiones desmesurados. Necesitaban medios de transporte colosales. Y tras mucha búsqueda, aparecieron los llamados Euclid, camiones con una capacidad de carga de 45 toneladas. Los Euclid pesan 40 toneladas. Y los importan de Estados Unidos a través del puerto de Marsella, a 200 kilómetros al sur. Los convoyes tardan 5 días en llegar a la zona. Decenas de extraños vehículos equipados con contenedores enormes o palas gigantescas, algunas de ellas capaces de mover rocas de 80 toneladas, están activos las 24 horas del día. Entre 1955 y 1960, 3.000 hombres trabajan en la obra. De vez en cuando, el trabajo se interrumpe para dar paso a los expertos en energía hidráulica.
Su tarea es instalar sensores. Funcionarán durante décadas y proporcionarán datos del interior de la presa. Monitorizan los movimientos más pequeños o registran infiltraciones de agua. Aunque por falta de acceso, no pueden ser reemplazados una vez que se instalan. Los sensores se colocan en cada punto crítico de la barrera, sobre todo en el núcleo. Se tarda 5 años en levantar la presa hasta su altura total de 124 metros y la longitud de su base de 630 metros. El resultado es una pirámide moderna, la mayor presa de Europa. Puede ser espectacular, pero lo que ocurre en la base, aunque menos visible, también es impresionante. Aquí han excavado cuevas de varios cientos de metros cuadrados para alojar las turbinas. El agua, que se precipita a máxima velocidad desde la barrera, hace girar sus aspas creando electricidad. Una turbina, con su eje y su equipo por encima, suma alrededor de 15 metros. Y pesa unas 300 toneladas. Estos prodigios mecánicos propulsados por la fuerza del agua hacen de Segponsón la planta hidroeléctrica más potente de su época en Europa. Capaz de abastecer a una ciudad de 300.000 habitantes. Una vez instaladas las 4 turbinas, se pone a prueba todo el complejo. ¿Resistirá la presa? ¿Seguirá el agua el curso predeterminado y llegará con la velocidad prevista? ¿Reaccionarán las turbinas a la arremetida de millones de litros de agua? En aquel momento es algo nuevo, así que la tensión es alta. En 1959, la construcción está terminada. Es hora de empezar a inundar el valle. Expertos, trabajadores y curiosos. Nadie quiere perderse ese momento. El 16 de noviembre de 1959 derriban la pequeña presa que servía para desviar el agua hacia los túneles. Luego cierran los 2 conductos. El agua subirá por detrás de la gran presa. Si bien, tardará un año entero en llenarse el embalse. Poco a poco, millones de litros de agua inundan el valle. Contendrá el equivalente a 500.000 piscinas olímpicas. Los pueblos de Sabine y Ubay desaparecen bajo 30 metros de agua, dando lugar a un increíble embalse artificial, que cuenta con otro nuevo récord. Es el mayor lago artificial, contiene 1.200 millones de metros cúbicos de agua. Un poco más lejos, los pilares del puente que une el nuevo pueblo de Sabine-le-Lac con el banco opuesto parecen hundirse día a día. Tienen 40 metros de altura. Pero una vez inundado el valle, el puente se sitúa a solo 2 metros sobre el nivel del agua. Tarda 18 meses en alcanzar este nivel, que es cuando podrá iniciarse la fase de prueba para producir electricidad. En mayo de 1961, por fin empieza la producción en sí. Los canales que habían desviado los ríos Dugans y Ubay para asegurar una zona seca se reabren. El agua empieza a precipitarse a través de 2 conductos subterráneos hasta que, tras 900 metros, unas válvulas gigantescas la detienen. Dentro de cada una hay una placa oval que pesa 45 toneladas y tiene 3,5 metros de ancho. Es como una lente que obstruye el agua en movimiento. Al abrir la válvula, se mueve a una posición horizontal. Sin embargo, es imposible mover la lente en contra de la enorme presión de 100 bares. Se impone una estratagema especial.
Se dirige el agua a través de una tubería más pequeña para que pase por encima de la válvula hasta que la presión detrás de la lente sea equivalente a la que hay delante. Sin este desvío, la masa de agua haría imposible mover la lente. Una vez conseguida una presión igual, una palanca gigante accionada por gatos hidráulicos inclina la lente. La gira a una posición horizontal. La entrada de agua a gran velocidad se dirige a través de un conducto hacia una rueda que pesa decenas de toneladas. Una vez que llega a las paredes compartimentadas, la rueda empieza a girar y con ella el árbol de levas. Para crear electricidad, un excitador arriba posibilita que se envíe una tensión de 1000 amperios a la turbina. Una casa promedio está programada para 30 amperios. Ahora bien, 1000 amperios son un poco diferentes. La turbina gira a 400 revoluciones por minuto. El rotor y el estátor producen una inmensa energía magnética. Y la electricidad empieza a fluir. Es una soberbia hazaña de ingeniería. En 1960, Segponson es la mayor presa de Europa. Abastece a 300.000 hogares. Una de las mayores obras de construcción en la historia ha reportado un triunfo técnico. La presa de Segponson es una maravilla en sí misma. Un espectáculo impresionante, sobre todo debido a la belleza de su lago recién creado. Un solo edificio es un recordatorio de la historia del valle. Una pequeña capilla 700 metros sobre el nivel del mar se salvó de la inundación creciente. Segponson se ha convertido en un lugar emblemático, tanto debido a su historia como a su excepcional rendimiento, incluso 60 años después. Con todo, a solo unos kilómetros de distancia, tiene un rival en términos de modernidad. Desde el 2020, Romain Gabay ejemplifica el futuro de las centrales hidroeléctricas. 10 años de construcción y una central eléctrica invisible construida por completo en el interior de una montaña. Pero ¿cómo se crea un hueco de ese tamaño en el macizo alpino? Una tuneladora única asume el desafío. No es una perforadora ordinaria. No está hecha para horadar la roca, sino para vaciar una montaña. Para provocar una descarga suficiente de agua hacia abajo, es necesario excavar un pozo dentro de la montaña que mida más de 3 estatuas de la libertad colocadas unas encima de las otras. Para lograr esto, hay que excavar desde arriba del macizo y hallar el medio de introducir maquinaria pesada. El tamaño de las turbinas diseñadas para las enormes cavernas es inmenso. Tienen hasta 7 pisos de altura y cada una pesa más de 50 toneladas. Para montarlas se requiere una precisión de hasta el último milímetro. Pero la perfección es fundamental, ya que las turbinas rotarán a máxima velocidad. La producción diaria de la planta será a una escala nunca conseguida hasta ahora. La característica especial de Romain Gabay en la historia de las hidroeléctricas es que la nueva planta fue pensada para reemplazar a otras plantas más antiguas desde el 2020 en adelante. Se cerrarán 6 pequeñas centrales a lo largo de los bancos del río Romanche. Su fuerza combinada de 50 megavatios ya no se considera suficiente para la región. Pero la nueva planta no solo las reemplazará. El objetivo es aumentar la producción total un 40%. Este es el consumo medio de una ciudad de 60.000 habitantes. Es la primera vez que se iba a conseguir un aumento de este tamaño al reemplazar centrales existentes. Implica nada menos que lograr 97 megavatios. El doble de potencia de todos los servidores de Google juntos. Es un proyecto ambicioso. Llevan en marcha estudios y análisis del terreno desde inicio de los años 70.
La producción prevista requiere una potencia hidráulica excepcional para impulsar las turbinas. Por lo tanto, los ingenieros deciden crear un túnel que hará que el agua llegue con una fuerza extrema. A 9 kilómetros de la futura central, una barrera desviará el agua hacia un largo conducto. Pero primero tienen que preparar el terreno. Desviamos el río de su lecho natural a un canal provisional para poder llevar a cabo todas las excavaciones y la construcción de la barrera, protegidos de cualquier inundación del río. Para proteger a los trabajadores se extendieron redes gigantescas en los flancos del macizo Beldón. Montañeros expertos fijaron miles de metros cuadrados de redes, de manera que resistieran caídas de rocas de varias toneladas. Son el tipo de redes que se usan para proteger los puertos de los submarinos. Aquí se usaron para asegurar las laderas de la montaña. Construir una barrera debajo de acantilados de hasta 1.500 metros de altura es arriesgado. Aún más cuando el trabajo en esta obra requiere varios meses. Es una tarea compleja. La barrera consiste en pilares de cemento de 13 metros de altura separados por compuertas. Las compuertas elevarán el nivel del río. El agua desbordada es así desviada a la derecha, donde está en construcción el tanque de almacenamiento de la planta. La barrera no está concebida para retener el agua, sino solo para desviarla. Un método que se llama ir con la corriente. Cuando el río esté crecido por el deshielo o las lluvias constantes, la producción de electricidad será mayor. Durante los periodos de sequía, produciremos un poco menos. Dirigen cierta cantidad de agua hacia un canal formado por paredes de 10 metros de altura. Estos bancos de cemento dirigirán el flujo hacia un conducto en las profundidades de la montaña. Miles de litros de agua seguirán una trayectoria de 9 kilómetros a través de roca sólida, hasta que alcanzan una brutal caída de 160 metros que llega a las turbinas que producirán la electricidad. Excavar los túneles requiere toda clase de maquinaria. El dique tiene la única función de desviar el agua a la galería. Los otros dos tercios de Romance Gavey están bajo tierra. Para poder trabajar en el corazón de la montaña y excavar un túnel de 9 kilómetros, el equipo recurre a la última tecnología. Auténticos prodigios para abrir túneles. Una tuneladora tiene 4,70 metros de diámetro, 200 metros de longitud y pesa 600 toneladas. Y todo ello va sobre raíles. Dos ejemplares llegan a la obra, aún desmontados. Una vez que ensamblan a los gigantes, se abrirán paso en direcciones opuestas. Uno empezará por la izquierda hacia la central eléctrica, a 3 kilómetros de distancia. Para llegar allí, necesitará 18 meses. El otro excavará hacia el dique, cubriendo un tramo de 6 kilómetros. Plazo de tiempo estimado, más de 2 años. Con todo, estas megataladradoras se ven limitadas por su longitud. Para poder continuar en la dirección correcta, tienen que excavar primero su propio acceso. Estas máquinas tienen 200 metros de longitud. Si quieres hacer un giro en ángulo recto, tiene que ser muy largo. Para hacer girar a una tuneladora se necesita una curvatura de casi 1 kilómetro. Las tuneladoras rotan noche y día. El tiempo es esencial. 3 equipos trabajan por turnos para asegurarse de que los gigantes trabajen sin detenerse. Así, excavan un tramo de 12 metros al día.
Es un proceso de una eficiencia asombrosa. Las máquinas se bloquean a sí mismas presionando las zapatas móviles contra la roca circundante. Son como dos grandes paletas que empujan a los lados contra la roca. Una vez que la máquina está bloqueada, presiona hacia adelante con enormes gatos hidráulicos y al mismo tiempo los escudos comienzan a girar. 26 fresas, llamadas discos de corte, están fijas en el escudo. Cada una pesa unos 50 kilos. 5 trabajadores se turnan dentro de la máquina para comprobar su estado y monitorizar los parámetros relevantes para su avance. La densidad de la roca, los datos hidrométricos y la alineación correcta de la excavación. En realidad es como una ciudad, una pequeña fábrica en movimiento. El macizo Beldón está formado por gneis, una roca especialmente dura. Dificulta un progreso rápido, aunque tiene una ventaja en particular. En el interior del túnel no son necesarias las dovelas, elementos de cemento que sirven para consolidar las paredes. La galería se sostiene sola, por lo que se puede prescindir de las estructuras de contención. Pero entonces los ingenieros se enfrentan a un problema. Nunca sabes lo que te vas a encontrar. Un tramo de terreno suelto, con socavones y lodo, detiene el avance. El escudo rotatorio carece de agarre lateral y es incapaz de impulsarse hacia adelante. Nuestras famosas paletas presionaron y presionaron y presionaron. Sin la sujeción, es imposible mover el escudo hacia adelante. Los expertos habían temido justo eso. 200 toneladas de maquinaria están atascadas. La solución es llenar las cavidades con cientos de litros de cemento. Está pensado para dar a las paletas un punto de fijación. Y funciona. El gigante comienza a moverse de nuevo. Mientras tanto, a 9 kilómetros de la barrera, se inicia el trabajo en otra obra gigantesca. Aquí van a excavar las cavernas. Una construcción como esta, dentro de una montaña, fue excepcional en todos los aspectos. Tuvimos que recurrir a técnicas de excavación que eran totalmente diferentes. Tienen que crear dos cuevas dentro de la montaña. La principal de 74 metros de longitud y 35 de altura. Dimensiones que superan la nave de Notre Dame en París. Aquí, EDF, la empresa que explotará el dique, planea instalar las enormes turbinas y alternadores que producirán la electricidad. Necesitábamos suficiente espacio para montar las turbinas y desmontarlas para mantenimiento. El acceso para las turbinas y los alternadores lo proporciona una galería de 200 metros, horadada en la roca por taladradoras y explosivos. Tienen que ensamblarse en vertical piezas que pesan decenas de toneladas y que formarán una máquina de 26 metros de altura. El equivalente de un edificio de 8 plantas con el eje de transmisión en el centro. Se tardan semanas en configurar todos los elementos. Algunos pesan tanto como un Boeing 737. Maniobrarlos requiere la máxima atención y equipos gigantescos de elevación. En la primavera de 2017 se pone a prueba la grúa móvil. Tiene que subir una carga de 118 toneladas durante una hora. Su capacidad es esencial para la fase de montaje. Está la rueda que la avalancha de agua debe mover. Luego está el rotor de 70 toneladas. Será impulsado por la rueda y rotará en la parte fija del diseño, llamada estátor. Es la interacción entre el rotor y el estátor lo que creará la electricidad.
La precisión requerida es diabólica, sobre todo cuando se alinean el eje y el alternador. Es cuestión de micras. Una milésima de milímetro con prodigios de varias toneladas. Pocas empresas en el mundo son capaces de fabricar piezas con ese grado de precisión. No obstante, es indispensable para que todo el montaje funcione sin fricciones. La rueda, el eje y el stator suponen casi 100 toneladas que rotarán a 500 revoluciones por minuto. Si está mal ajustado, podría sobrecalentarse o hacerse pedazos. Es una fase delicada durante la cual otra operación compleja tiene lugar fuera. Introducir un eje en la montaña. Implica excavar hacia abajo en vertical unos 180 metros. Es como un edificio de 60 plantas, como una torre. Su función es evitar el llamado ariete. Es un efecto que ocurre cuando una válvula se cierra demasiado rápido. Si el agua entrante se detiene bruscamente, se la fuerza a retroceder con violencia, provocando que tiemble todo el sistema de tuberías. Y con grandes cantidades de agua, como aquí, creará una sobrecarga de presión dentro del macizo. Incluso puede provocar una ruptura y el colapso de las galerías. Para evitar esto, deben proporcionar una salida a la corriente de agua. Cuando las válvulas de la planta estén cerradas, el agua fluirá al interior del eje y la columna, parecida a un pozo, aliviará de la presión al sistema de tuberías. Una instalación como esta es indispensable, si bien constituye un auténtico desafío. Horadar una montaña maciza en vertical requiere una técnica totalmente diferente de una perforación horizontal. Se llama escariado ascendente. Está basado en un aspa que mueve hacia arriba una pértiga telescópica. El palo de selfie gigante se monta en la cima de la montaña, lo que es una proeza importante en sí misma. Entonces es cuando tienen que subir hasta allí el mecanismo que va a impulsar la pértiga. Nada fácil, ya que pesa varias toneladas. ¿Cómo llevamos todas las piezas del escariado ascendente hasta allí? A esa altura, casi todos los helicópteros están al límite del rendimiento. Ahora bien, encontramos un Super Puma que, al ser ligeramente modificado, fue capaz de levantar 5 toneladas. Es uno de los helicópteros más potentes del mundo. Puede transportar a 20 pasajeros a una velocidad de 280 km por hora. Es utilizado sobre todo para maniobrar bajo condiciones difíciles, como llevar suministros a plataformas en alta mar. Debe subir todo el material a 350 metros de la planta hidroeléctrica. Construyen una plataforma que proporcionará espacio para trabajar sin riesgo. Es del tamaño de una cancha de tenis y requiere 210 metros cúbicos de cemento. Se suben 120 secciones de 1,5 metros y 700 kilos cada una a la cima de la montaña. Una pinza coge entonces la sección y la gira de la posición horizontal a la vertical. Las secciones se atornillan unas a otras y forman una inmensa pértiga dentro de la montaña que se extiende hasta una cavidad a 160 metros por debajo. El dispositivo que romperá la roca se ajusta a la sección inferior. Luego, todo el sistema rota despacio hacia arriba. Entre cada brazo del aspa hay un espacio a través del cual el material simplemente cae hacia abajo. El aspa pulveriza la roca al ir subiendo. Es un procedimiento lento, pero abre un canal de 5,5 metros de diámetro. Perforar un pozo ascendente de la misma altura que el segundo piso de la Torre Eiffel es un récord de la ingeniería francesa. Hay un límite para el diámetro y la longitud de un canal. Para taladrar de ese modo, se necesitan motores de una potencia extraordinaria.
En Romanche Gabay se usa el escariado ascendente en dos zonas. Para perforar el conducto que aliviará la presión, además de para crear una galería vertical. A través de ella, el agua caerá con brusquedad tras los 9 kilómetros de pendiente desde el dique, precipitándose al nivel de las turbinas a 163 metros más abajo. Es un instante de violencia extrema. Millones de litros de agua tienen un impacto tremendo. La parte más sensible llega justo después. Entramos en el terreno de la ingeniería de alto nivel. Los trabajadores tienen que insertar secciones de acero de 3,3 metros de diámetro, con las que aseguran las paredes del conducto en toda su longitud de 163 metros. Es una operación compleja, peligrosa, pero esencial. La presión y la velocidad del agua que cae son devastadoras. El conducto debe estar consolidado. Las secciones se sueldan unas a otras. Luego, inyectan cemento entre el acero y la roca para asegurar la máxima robustez. Es la etapa final en Romanche Gabay. En el 2019 se realizó la fase de prueba. Se bajó un poco el dique y el agua del río se desvió al interior del canal. Tras 9 kilómetros conducto abajo, todo va de acuerdo al plan. El agua se precipita en la galería vertical y activa la turbina al transferir su fuerza a la rueda maestra que impulsa el eje central. El rotor de 70 toneladas comienza a moverse hasta que gira a 400 revoluciones por minuto. Y el rotor, a través del estátor, producirá la electricidad. La energía producida asciende a 10.000 voltios. Si bien los transformadores incluso aumentarán esa potencia. Estos gigantes están llenos de unas 20 toneladas de aceite, dándoles un peso total de 63 toneladas. Cuando reciben una corriente eléctrica de 10.000 voltios, la multiplican más de 6 veces. Romanche Gabay producirá 560 gigavatios hora al año. En otras palabras, el consumo de 230.000 habitantes. Durante 10 años, Romanche Gabay es la mayor central hidroeléctrica de Francia. Pero entonces, una nueva vecina la eclipsa. Planteada para una capacidad de 97 megavatios, Romanche Gabay es superada por un coloso de 1.800 megavatios. La presa de Gran Maison. Es la central hidroeléctrica más potente de Europa. Su potencia de 1,8 gigavatios es el equivalente a 2 reactores nucleares. Construir una planta de tales dimensiones es una proeza de vértigo. Las galerías provocan una caída del agua de 1.000 metros. 3 veces la altura de la Torre Eiffel. Gran Maison es la joya de la corona de la construcción. Tiene un diseño excepcional, también debido a un ciclo operativo revolucionario. El agua que impulsará las turbinas es bombeada de nuevo a 1.000 metros hacia arriba al interior del lago. Gracias a un ingenioso sistema, se puede usar continuamente para producir electricidad. Gran Maison es una presa que acumula récords. Ya en los años 70, los ingenieros comenzaron a buscar una zona que permitiera la construcción de una planta capaz de lograr el rendimiento previsto. Decidieron que al pie del macizo Gran Rus, a 1.700 metros sobre el nivel del mar, la lluvia y los glaciares proporcionarían una abundancia de agua. Aunque para construir un dique aquí arriba tendrían que superar el récord de Serre-Ponçon y levantar una presa tan alta como la Catedral de Notre Dame. Imaginad construir un dique de 160 metros de altura en capas de 30 centímetros.
Pero primero tienen que desviar la corriente que pasa por el valle para poder obtener un solar seco. En 1978 comienza el trabajo. Excavan un túnel en el interior de la montaña. Aquí, también una gigantesca tuneladora de 500 toneladas de peso y 200 metros de longitud avanza a través de la roca. Harán falta 2 años para cubrir 7 kilómetros. Luego, excavarán un enorme pozo. Con 1000 metros de longitud, superará la torre Burj Khalifa en Dubái. Una caída como esta asciende aproximadamente a unos 100 bares. El agua caerá a una velocidad de 18 metros por segundo. Para conseguir un descenso tan radical, tendrán que excavar 3 pozos, cada uno de 4 metros de diámetro. El trabajo en los distintos emplazamientos se realiza a la mayor velocidad. Es una carrera contra el tiempo, ya que hay un enemigo que puede alterar todos los planes: la nieve. El trabajo era posible durante 5 o 6 meses. Todo dependía del clima. Por entonces, en los años 80, los inviernos aún eran muy rigurosos. El trabajo continúa las 24 horas del día. Al anochecer, 5.000 kilovatios hora de electricidad ayudan a inundar la zona de luz. El equivalente de 5.000 lavadoras funcionando al mismo tiempo. Era tan brillante como la luz del día. Teníamos una iluminación poderosísima. 7 años después de que las primeras excavadoras mecánicas empezaran a trabajar, el dique está terminado. Los estudios preliminares de la acumulación de tal cantidad de rocas quedan validados. El resultado es impresionante. Después de alcanzar los 160 metros, había una diferencia de unas cuantas decenas de centímetros. El trabajo se ha realizado a un ritmo frenético a todos los niveles. Habían acumulado 140 millones de metros cúbicos de material a 1.700 metros sobre el nivel del mar para levantar la presa. Habían horadado galerías en la montaña. Y a 1.000 metros por debajo, habían instalado la nueva central eléctrica. Es aquí donde las gigantescas turbinas competirán en potencia con un reactor nuclear. Sus dimensiones son proporcionales a la fuerza de la avalancha de agua. Instalan 12 turbinas en un enorme espacio, cada una de 14 metros de altura e impulsadas por ruedas de 18 toneladas. Producirán 15.500 voltios, una corriente que los transformadores aumentarán a 400.000 voltios. Es energía suficiente para abastecer las ciudades de Grenoble, Chambéry y Lyon al mismo tiempo. Y todo sale de un lago. Europa nunca ha visto nada igual. Gran Maison es como el servicio de correos express de la red eléctrica. Cuando hay un problema en alguna parte, digamos una avería eléctrica importante, esta presa puede movilizar toda su potencia en 3 minutos. Tiene una potencia inigualable gracias a un nuevo sistema sin igual. Los ingenieros de Gran Maison han instalado una segunda planta. Cuenta con turbobombas, motores que permiten utilizar un único mecanismo. El sistema es totalmente reversible. El agua utilizada para impulsar las turbinas es bombeada de vuelta al lugar de donde vino, a 1.700 metros hacia arriba. A 100 metros por debajo de las turbinas que generan la electricidad, han excavado una segunda cueva para 8 turbobombas, cada una de 12 metros de altura. Han invertido las turbinas que bombean el agua desde la pequeña cuenca al gran lago. Los diseñadores de Gran Maison han ganado su apuesta. 4 ruedas de 2,3 metros de diámetro que pesan cientos de toneladas rotan a 600 revoluciones por minuto. Esto les permite enviar de vuelta en vertical el equivalente a una piscina olímpica de 50 metros cada 18 segundos. Esta tecnología hace posible que la misma agua pueda ser usada de manera continua y así ser independiente del nivel del lago.
Ahora bien, la operación es muy sensible. Es una proeza que raya la locura. Bombear agua de un lago y enviarla de vuelta más de un kilómetro sobre sí misma. Para probar las turbobombas, el lago tiene que llenarse primero de agua de los glaciares y la lluvia. Es un proceso que tarda años. Se hizo entre el 84 y el 87. Por fin, el lago de Gran Mesón está lleno, con 140 metros cúbicos de agua que cubren 2 kilómetros cuadrados y proporciona la cantidad de presión prevista. Capaz de abastecer de electricidad a 700.000 habitantes, Gran Mesón supera todos los récords europeos en términos de potencia. Excepto la potencia nuclear, no hay nada comparable en este campo. En todo el mundo han sido planificadas megapresas, como Inga 3, situada en los bancos del río Congo. Un día podría producir el equivalente de 20 centrales nucleares y suministrar un 40% de la demanda del continente africano. Sin embargo, en Europa estas supercentrales apenas son ya factibles. La mentalidad ha cambiado e interferir con el medio ambiente en una escala tal se observa con extrema duda. Las grandes presas de Segponsón, Romans-Gavey o Gran Mesón se han convertido en hitos de la ingeniería civil. Continuarán destacando como megaproyectos de construcción que desafían la imaginación.